días o buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Hoy nosotros hemos venido a traer agua aquí en el pozo, que tenemos un pozo de manantial. Y ya ahorita estamos aquí llegando al pozo. Y sí, amigos, miren, por aquí estamos llegando a este bonito y bello manantial. Aquí mi tío descargando las garrafas, pues que ahorita vamos a llenar, y hasta allá, hasta el fondo, pues ahí se alcanza a ver pues el pote donde vamos a servir. La cubeta con la que ocupamos para sacar el agua. Y sí, amigos, ahorita venimos por el agua, ya que pues se está ocultando el solecito, y pues es más práctico para todos de aquí de la comunidad, porque sí, en mediodía, 3 de la tarde, pues sí, el cansancio, luego las calores, pues es muy difícil. Sí, bastante calor ahorita en el transcurso de la tarde. Ya ahorita ya empieza a pegar un poco de aire, y es cuando toda la gente viene a traer su agüita. Y miren, amigos, por aquí pues vamos a abrir el manantial. Este manantial pues sí es de mis abuelos, pero también hay manantiales comunitarios donde todas las personas pues van a traer el agua por las tardes, porque pues es vital ahora sí que para todos. Y pues también mencionando que en estas sequías, en estas temporadas, pues sí es muy difícil. Mira. Sí, sí es en este tiempo de mayo y septiembre empiezan a escasear el agua, pero aquí pues nunca se nos ha acabado el agua. Y sí, amigos, miren, nosotros antes acostumbrábamos a cargar el líquido en cubetas del 20, en un emburro que le conocíamos nosotros, sí, pero no vayan a pensar que es un animalito, ¿vale? No, es un pedazo de palo donde le ponemos dos varillas con gancho, y ya con ese cargamos el agua. Así es, amigos. Y ahora, pues, en estas garrafas, miren. Y sí, ahorita no traemos las garrafas del 20. Esos son de 10 litros, de 5 litros. De 5 litros. Ahí los tenemos, miren. Ahí están las garrafitas, y todo esto es para pues no ir regando el agua, no irlo tirando por la calle. Sí, es más, ahora sí que es más práctico, no tiramos agua, porque a diferencia de las cubetas, pues llevamos cargándolo en el burro y se empiezan a mover las cubetas y se tiran, llegamos allá casi sin agua. Miren, de este lado tenemos nuestro pote. Este es uno de plástico, pero también les quiero comentar, yo todavía vi los potes, sé que muchos de ustedes todavía los conocieron, pues habían recipientes para sacar el líquido, esos de fierro, donde venían antes, vendían los chiles en vinagres, ahí venían pues para venderlos, y pues nosotros aquí en las comunidades pues reutilizábamos esos recipientes para sacar agua, para poner café, ¿o no, tío? Por ahí también. Sí, nosotros ocupábamos bastante los botes de chiles. Ahorita ya ni lo vemos en las tiendas, ya casi no sale. Y por eso que estamos ocupando ya las cubetas de plástico. Y sí, amigos, aquí aprovechando también, pueden mandar unos saluditos a ustedes que nos van a estar viendo a través de esa bonita pantalla, este bonito contenido, pues mandarles un saludo y un fuerte abrazo. Sé que muchos buscan diferentes ciudades para tener un buen trabajo, ganar bien, y pues extrañan lo bonito de aquí del campo. Sé que más de alguno de ustedes pues ha cargado agua en sus burritos. Miren, por aquí tiene que acercar la camarita, pura agua fresca y bien fría ahorita, miren. Ahorita está bien fría, ahí se ve, aquí lo tenemos, miren, amigos, ahí está la agüita. Y sí, tiene basuritas, tienen raíces, pero llegando allá en casita pues hay que colarlo con un colador de trapo, una servilleta de trapo, y pues ahí el agua queda sin impurezas. Puro agüita de manantial, bien fresca, bien rica. Y aquí estamos. De aquí, pues vamos a abrir las garrafitas. Aquí tenemos unas garrafas. Ahí las tenemos. Pero antes que nada, siempre acostumbramos nosotros a darle una enjuagadita, una lavadita.
vamos a enjuagarlos para que el agua pues llegue bien limpia. Ahí los tenemos. Hay que dar una sacudida. Y ahí los tenemos, miren. Hay que darle una lavadita también aquí alrededor. Y sí, amigos, esta garrafita ya se ve un poquito viejita, miren. Ya tiene años que acostumbramos a traerla. Y pues ya también aquí anda todavía chambeando. Y van a pensar, oye Mario, esa garrafita se ve muy sucia por dentro, ¿no, amigos? No, ¿cómo creen? Miren, aquí está el agua. Miren, aquí tenemos el agua. ¿Cuál sucia? Nada de impurezas. Ahí los tenemos. Ahí está. Y pues aquí tenemos uno que le regalaron a mi tío allá en la caña. Sí, es lo que nos dan allá en el corte de caña. Es un termo. Cada año nos regalan un termo. Ahí está el termito, mira. Ahí lo tenemos. Y así que pues vamos a llenar. Aquí lo tenemos. Ahí quedó, amigos. Y sí, también mencionando que nosotros también traemos o andamos cargando pues un embudo, un recipiente para ponerla aquí, miren, y para evitar que el agua se nos tire, se nos riegue. Pero ahorita que veníamos a las carreras pues se nos olvidó, se nos pasó, pero pues aquí estamos evitando tirar pues mucha agua, ¿verdad? Sí, siempre estamos acostumbrados a ocupar un embudo para que no se nos tire el agua. Y sí, amigos, antes también de irnos con estas garrafitas de caminar, pues hay que tomar tantita agua de aquí para no irle quitando a las garrafas que llevamos. Y pues aquí le vamos a dar un traguito, miren. Ahora sí que desde el manantial, pues a la boca. Ahí está la agüita. Y por ahí también, tío, le vas a dar una... ¿Vas a llenar el tanque? Sí, porque ahorita vamos a ir caminando y hasta llegar en la casa. A ver por ahí, como les comentamos. Ahora sí que también voy a cargar gasolina. Ay, y esta agua muy cristalina, muy limpia. Y aquí desde el pozo, desde el manantial. Así es, amigos. Y aprovechando, pues mandar saluditos a todos ustedes que nos ven desde diferentes partes de la República, otros países. Saludos, bendiciones a donde quiera que se encuentren. Y por ahí los invitamos a que se suscriban a nuestro bonito canal, a que compartan los contenidos. Y pues también dándole manita arriba, amigos. Ya que ahorita pues la plataforma de YouTube sí que no nos está recomendando nuestros contenidos. Y pues no hay muchas visualizaciones. Pero pues gracias a todos ustedes que nos apoyan, pues estamos muy contentos, porque hace 2 años cuando empezamos con estos bonitos contenidos, con las bonitas ayudas, pues teníamos 5 o 6 vistas, y pues ahorita ya son arriba de 1K. Pues esto es gracias al apoyo de cada uno de ustedes, y pues ahí vamos creciendo, gracias a Dios. Así que, amigos, saluditos a cada uno de ustedes, y por ahí mi tío se despide. Así es, y saluditos también a todos los vacacionistas, a toda nuestra gente que nos sigue viendo. Y también los invitamos a que se suscriban a nuestro canal.